Bueno, Barracha es de Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Cosquerra declara que una sociedad decente no puede permanecer impasible ante el goteo cotidiano de noticias y de estadísticas que solo son el reflejo del enorme drama que viven millones de mujeres en el mundo y miles de ciudadanas vascas. A estas alturas del año, en Euskadi ya se han presentado más de 2.500 denuncias y casi 5.000 mujeres vascas viven con algún tipo de protección. Indarkeri machistarekin behingo samaitu behar dugu. Ezin dugu gehiago itxaron. Sozialista garen einean, bidezko izarte bat eraikitzea dugu helburu eta jakin badakigu hause realitate bilatuko dela emakumeok benetan libre bihurtzen garenean eta emakume izateagatik indarkeria pare, pairatzeko arriskurik ez dugunean. Por ello, hoy queremos expresar públicamente nuestros compromisos con la sociedad vasca para contribuir a erradicar la violencia de género. Lenengo, dugo. Asimismo, declaramos nuestro compromiso con las mujeres víctimas y con sus hijos e hijas, y en consecuencia, Nos opondremos a cualquier recorte que con la excusa de la crisis afecte a los programas de prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Ondorioz, alderri sozialistatik lan egiteko kompromesua hartzen dugu. Administrazio publikoek emakume biktimei segurtasuna eta duintasuna bermatzen duten programa eta zerbitzuak eskaintzeko baliabideak izan desaten. Hoi, ante la amenaza de la reforma de la Administración local propuesta por el Partido Popular, que tendrá como consecuencia el desmantelamiento de multitud de servicios de apoyo a las mujeres víctimas, servicios que están prestando los ayuntamientos, desde el Partido Socialista instamos nuevamente al Gobierno vasco a que cumpla con su compromiso de tramitar con carácter de urgencia la ley municipal vasca, porque esta y no otra es la única vía que nos permitirá dar cobertura a las competencias y funciones de los ayuntamientos vascos en materia de igualdad y de violencia de género. En definitiva, hoy, 25 de noviembre, las y los socialistas ratificamos nuestra firme voluntad de trabajar sin descanso por una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, una sociedad que respete los derechos humanos y que garantice la igualdad como un principio fundamental e indispensable de la democracia. Es que